Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y qué deciros, lo habéis visto en el título, me caigo de la Cangas Mountain. ¡No! Hace cosa de una hora he cancelado la reserva del alojamiento que tenía. Joder, me quedaba en un sitio de la hostia ahí en el centro del pueblo, en un apartamento muy guapo. Y nada, y lo tengo que cancelar, he esperado hasta última hora, Vengo del traumatólogo. Pues eso, no solo sigue el hueso como estaba hace 13 días, sigue igual, roto. ¡No! Pues ya digo, me tiraré, no lo sé lo que me tiraré, pero pues no que sé, mes y medio, dos meses, pues así, mal. En lo que, por lo que tardan en curar estas historias. Y ni de palo llegaba a la Cangas Mountain. Y en el caso de que llegaría, porque seguramente a medida que vayan pasando semanas me irán aligerando un poco pues esta escayola que tengo. Y aún así tampoco la hubiera ido a hacer, porque para qué engañarnos. Una carrera larga, al final uno se va cansando, un tropezón, una mala caída, otra vez lío. Venga, que a ver si a la tercera va la vencida, Que al final, si no es por una cosa, es por otra, siempre me pasa algo y no voy a la Cangas Mountain, Intentaremos hacerla el año que viene, claro que sí. Así que nada, haciendo terapia, Me he tirado al monte, hoy corriendo no, caminando a dar un paseo, venga, al Dobra, subo a la cruz, bajo y poco a poco para el pueblo. Venga. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que dar un giro un poco a los entrenamientos. Pues saldré a caminar. Intentaré caminando meter el desnivel. Iré más al gimnasio. Ahí, pues bueno, haré algunos ejercicios un poco de fuerza. Me sentaré un poco en la bici, en la cinta. Pues eso. A ver si algún día troto algo por el asfalto. Pero vamos, no me voy a volver loco, Voy a ver si relajo un poco la cabeza. No me haga mala sangre. Y poco a poco, y si algún día me encuentro muy motivado, pues igual, yo que sé, hasta doblo entrenamiento. ¿Quién sabe? No hay dolor, no hay dolor. La historia es todos los días hacer algo, por suave que sea, no estar quieto, no estar en el sofá y estar en un continuo movimiento. Y ya está. Venga, que ya está atisba la cruz allá, a lo lejos. Repechuco antes de llegar a la cruz, y aquí me lo va a tomar con calma, que no quiero ningún resbalón, no quiero ningún despiste, no vaya a ser que me resbale, me caiga, tropiece, y eso no lo quiero, no lo quiero. Venga. Y 10 minutos más menos en llegar a la cruz, pues caminando piano piano. Y ahora enseguida, en cuanto acabe la bajada, voy a meter algo de gasolina al cuerpo, que aunque no voy corriendo, alguna caloría que otra voy quemando, y el cuerpo no es tonto y lo sabe. Cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé. Oh, cariño mío. Bueno, pues eso. Aunque pique, aunque joda, hay que pasar página. Borrón y cuenta nueva, hay que dejar atrás la Cangas. Y me tengo que centrar en próximos objetivos. Hay que ponerse objetivos. Y a corto plazo, recuperarme del brazo. Y si me diera tiempo,
me gustaría hacer una carrera antes de los 10.000 del soplao. Una que me viene muy bien sería la Encarterri, pero bueno, ya digo que antes me quiero recuperar bien de la mano. Carrera, pues eso, 50 y muchos kilómetros, 3.800 positivos, algo así, quiero recordar. Si uno quiere algo, se tiene que esforzar y tiene que ir a por ello. Me cago en la leche, claro que sí. Poniéndome objetivos, porque si no me desmotivo, dejo de entrenar, me lío a comer y al final la liamos parda. Así que venga, ya tengo próximos objetivos en mente. Acabo caminata y despedimos vídeo. Venga, vamos, que ya estoy llegando a Viernoles. Caminata terminada, por aquí os lo estaré poniendo. 10 kilometrines con 600 y pico positivos, casi 900 calorías. Pues eso, mejor esto que no estar en el sofá, Me van a venir a buscar aquí ahora, a la parada de bus del Instituto de Viernoles. Así que nada, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Sayonara, baby. Telepizza, dígame. Sí, era para pedir 3 pizzas familiares. Cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé. Cariño mío.